nos están viendo en el streaming desde sus casas a través de las redes sociales. Las Nits del Zaraut, las Noches del Zaraut, son unas jornadas gastronómicas pensadas especialmente para compartir nuestra cultura gastronómica y para difundir todos los detalles de nuestra cultura gastronómica, invitando a diversos expertos que comparten sus conocimientos. Esta noche se va a presentar un maridaje entre dos ingredientes muy nuestros. Por una parte el cava y por otra parte el jamón. Yo me callo porque ahora es el momento de dar paso a Oleguer Martrat de Codorniu, que nos explicará detalles que conocemos y seguramente un montón de cosas de las que nunca hemos oído hablar sobre el mundo del cava y de los vinos. Gracias por la presentación. Intentaré ser muy concreto, pero intentaremos en el tiempo que tenemos de poder ser lo más precisos posible para poder introducir lo que es la elaboración del cava, y luego intentaremos también hacer un poco la cata de dos cavas, y aprovechando de que estamos, y como el jamón no deja de ser un mundo donde también va ligado y muy ligado y muy adecuado con el tinto, presentaremos también un vino tinto de nuestra bodega de Rioja, de Bodegas Bilbaínas, el Pomal Crianza, para poder introducir también uno de los vinos que además creo que nos encajará perfectamente con lo que es el maridaje del jamón. A vosotros, si os ha sorprendido algún aspecto de la elaboración del cava, alguna cosa que no sepáis. Creo que Manuel Sánchez, del señorío de Montanera, jamón, aquí al lado, no sé si lo veis los de casa, aquí lo vemos todos, hay un jamón que dice cómeme. Curiosidades, cultura de la producción y de la gastronomía del jamón. Manuel, todo tuyo. Soy de Jamón en una de las tiendas que tenemos en Barcelona, donde se vende Señoría Montanera, pero realmente yo pertenezco a la empresa Señoría Montanera, que es una empresa joven de 14 años, que realmente hace ibéricos puros, como este puede ser un lampiño, un torbiscal, patas largas, bonitas, donde realmente se matan animales de entre 18 y 24 meses. Aquí los ibéricos puros no tienen beta, es totalmente ciego, como se llama. Pero lo que sí tiene importante es una cosa, que si apretamos, tiene el aceite dentro, el oleico, lo bueno del jamón, que cuando lo coman se lo va a poner de aquí, el sabor, y verá que es un sabor que no desaparece. Señoría Montanera, todo lo que hacen es ibéricos puros y de bellota. Buenas noches, espero que os haya gustado esta explicación que nos han dado los maestros, y a partir de ahora los que estamos aquí vamos a disfrutar de una fiesta que os hemos preparado, y los que estáis en casa pues estáis invitados a venir a la próxima Nit del Zaraut. Gracias por todo. Despedimos de los espectadores que tenemos en internet. Eso es todo lo que hay. Y ahora, los que están aquí, pues que aproveche, disfrutad de la cena y hasta la próxima. Adiós.